Parque Nacional Natural Las Orquídeas fue creado en el año de 1974. Es un parque que está ubicado en su totalidad en el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 32 mil hectáreas. Está ubicado entre los municipios de Urrao, Frontino y Auriaquí y en el flanco occidental de la cordillera occidental. El Parque Nacional cuenta con elevaciones que van desde los 300 metros hasta los 3.450 metros en el sector conocido como Morro Pelado, donde tenemos una pequeña porción de páramo. El área del parque pues tiene una ubicación privilegiada, dado que pertenece a la región conocida como Chocó Biogeográfico, y se encuentra allí una función de la biota centroamericana y suramericana, lo cual le da al parque una gran biodiversidad y centro de mismos. Como su nombre lo indica, el Parque de las Orquídeas alberga a su interior una gran diversidad de orquídeas, pero además estarían las heliconias, las bromelias y otra gran cantidad de especies que hacen que el parque tenga una gran oferta en flora y fauna, obviamente. El parque también tiene una gran fortaleza, y es que cuenta con varios pisos térmicos que empiezan desde la selva húmeda tropical, pasando por la selva subandina y andina y una pequeña porción de páramo. El área también pues, ofrece una gran cantidad de bienes y servicios ambientales, destacándose dentro de ella su gran red hídrica, que abastece acueductos municipales, veredales, sirve para las labores agrícolas y pecuarias en la zona amortiguadora. En la construcción del plan de manejo del parque se formaron como unos ejes fundamentales para la misión de los objetivos de consumir el parque de las orquídeas. El primer objetivo es garantizar la conservación a perpetuidad de muestras significativas de ecosistemas como selva húmeda tropical, bosque subandino, bosque andino y páramo al interior del plan de las orquídeas. El segundo objetivo es garantizar los bienes y servicios ambientales de la oferta hídrica de las cuencas altas al interior del parque de las orquídeas, como parte de la economía del centro sur de Antioquia y Arato Verde. El tercer objetivo es garantizar muestras significativas de una familia de orquídeas, Orchidaceae, ubicadas en el interior del Parque de las Orquídeas. El cuarto objetivo es conservar los valores asociados a las culturas tradicionales de las comunidades en Vera Cativo, en los valles, en los resguardos de Chaquenoa y Valle de Perdidas, en Frontino y Urrao. Aproximadamente 9.000 hectáreas, donde desde hace muchos años se viene con ellos trabajando conjuntamente en la conservación de su territorio y su cultura. Con ellos se han ido trabajando y fortaleciendo una serie de talleres para construcción de orden municipal de manejo participativo y con la colaboración de la Organización Indígena de Antioquia, las cuales están muy, muy involucradas en el tema, y la idea es a un futuro muy lejano tener ya como un acuerdo de uso de su territorio para la conservación de sus propios resguardos y del mismo Parque de las Orquídeas. El Parque Nacional Natural Las Orquídeas, con la formulación del plan de manejo, identificó múltiples amenazas que pueden interferir en el logro de sus objetivos de conservación, originadas principalmente estas amenazas a las actividades productivas que se ejercen por las comunidades asentadas en su interior y en su zona de influencia.
Las principales amenazas que soporta el parque están asociadas a la ganadería extensiva, la agricultura y la extracción selectiva de los recursos del bosque. Para mitigar estas amenazas, el parque plantea acciones estratégicas basadas en proyectos que se ejecutan actualmente, como es el proyecto de restauración ecológica participativa con comunidades asentadas al interior del área. Para el desarrollo de estos proyectos, el parque se articula con entidades de carácter público y privado e igualmente con instituciones educativas y culturales. Ahora estamos focalizados en el manejo y conservación de este ecosistema con restauración ecológica participativa por parte de la comunidad repartida en tres componentes. Tenemos el componente social, el componente de sistemas sostenibles y el componente de restauración. En este momento con los muchachos vamos a desarrollar una jornada de reforestación con el material que ha salido del vivero de restauración. Este material lo hemos encontrado en ciertas áreas del parque. Priorizamos tener especies arbóreas que nos atraigan fauna o que nos generen unas coberturas vegetales transitorias para que después me salga un bosque maduro, ya que esto lo denominan sucesiones. La idea es que la sensibilización y la restauración y el futuro de esto está en estos niños de esta vereda, no en los padres de ellos, porque ya con ellos podemos sensibilizar a estos padres y estos niños cuando se queden con estos territorios van a conservar estas maderas o estas aguas o esta fauna circundante en esos territorios. Dentro del Parque Nacional Natural Las Orquídeas se adelantan labores de control y vigilancia, investigación y proyectos que permiten avanzar en el cumplimiento de los objetivos de conservación. Dentro de los acompañamientos de la restauración es muy clave también trabajar mancomunadamente la parte de sistemas sostenibles, es identificar los predios y priorizar cuál es la actividad económica de esta familia o la actividad que le da una poca seguridad alimentaria o muy buena seguridad alimentaria. La mayoría de estas casas no la tenían. Ahora con las huertas lo que se está haciendo es diversificar esa comida que se están comiendo todos los días, pero esto ligado a un establo que está, supongamos, trayéndome la materia orgánica para la huerta, ligado también a una bocatoma que se le haga bien hecha, que me traiga el agua para la casa, para la huerta, para el establo, ligado a los aislamientos que estamos generando. Jugamos en este predio del señor Elder Álvarez, se ha logrado uno de los objetivos principales de la restauración, que es conectar una cobertura de bosque con otra cobertura de bosque que está alejada. Pongamos aquí donde Elter lo que hicimos, el aislamiento en la bocatoma y seguimos con el aislamiento hasta el puente principal de acá, que es el río Calles. Ya más adelante con el proyecto, el objetivo es buscar al otro lado, la otra microcuenca, aislarla también para que me cree esa conectividad de fauna circundante de una cobertura a otra. Para ingresar al Parque Nacional Natural Las Orquídeas se toma como punto de partida la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. De aquí se parte con dirección hacia el suroeste del departamento, hacia el municipio de Urrao, en un recorrido aproximado de 5 horas. Del municipio de Urrao se parte hacia el corregimiento de Encarnación con una duración de 2 horas. Del corregimiento de la Encarnación se ingresa por camino de herradura a Lomo de Mula con un recorrido aproximado de 5 horas a la primera cabaña de estación del parque en la vereda Calles. La contaminación es tan grande que el planeta o los climas están muy cambiados. Primero los viejos decían estamos este mes de lluvia o de verano y así era. Ahorita ya no, y ahora es todo cambiado y se puede decir que casi un año en invierno y después se llegan las sequías y ese es el problema por la cual nosotros andamos cuidando las cuencas y todo este ecosistema que existe allí. Y que el parque sirva para ellos un ejemplo de cultura, de hacia abajo con sus hijos, con sus nietos, y que conozcan qué es lo que tienen allí y lo conserven y lo cuiden. Que no solo seamos nosotros, sino que también vamos a traer de la mano en conjunto de familias o con las comunidades, junta de acción comunal y cualquier organizaciones que existan allí. El parque es una zona donde hay mucha agua y la derrochamos, la contaminamos y ese no es el caso. La idea es conservarla y cuidarla y saber que tenemos una riqueza allí.
Yo espero que nos colaboren y en cuanto a los proyectos, que lo asimilen y aprendan a trabajar lo de las huertas y a sobrevivir allí sin necesidad de maltratarse mucho en un monte, talando y acabando la vida ahí, ya que el parque allí no tiene vocación agrícola por la tierra tan arcillosa, que el agua se resbala por encima, y por eso la importancia de los árboles, porque si no va a haber mucha erosión, mucha daños de cuencas, de puentes, bueno, una cantidad de cosas que se pueden presentar allí.